nuevo vídeo en el cual vamos a hacer una de las cosas más divertidas de Fortnite. Vamos a hacernos pasar por noob en una partida pública. De verdad, nunca he hecho un vídeo tan gracioso y tan divertido de ver. Por ejemplo, en la partida que vais a ver vosotros estaba yo en medio del monte haciéndome pasar por noob y... bueno, que ya lo veis vosotros solos. Código XRTMSX en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias a todo el mundo que me apoya. Y suscríbete al canal, por favor, chicos. Todo el mundo quiero que se suscriba ahora mismo al canal, porque si no, sois una jodida mierda. Bueno, que os suscribáis si no queréis que me enfade. Obviamente, para pretender que somos noobs, no podemos ir con esta skin. Por lo cual vamos a taquilla y nos vamos a quitar todos los ítems de la taquilla. Skins sin skin. Y nada, nos ha tocado a una chica, la verdad es que mola bastante. El pico nos vamos a poner el más exclusivo del juego, que es el predeterminado. El ala delta va a ser este, el común, el normal. Y vamos a ir sin destellos. Me encanta este baile, pero lo siento, amigos, nos vamos a tener que quedar solamente con este. La Iconic menos, porque es uno de los más exclusivos de este juego. Y obviamente los camuflajes también nos lo tendremos que quitar. Vamos a ir todos hechos mierda. Por favor, Fortnite, déjame en paz y déjame ganar una partida gratis siendo noob. Pues ya está, chicos, tenemos la cuenta de un maldito noobazo. Por lo cual, vamos a irnos una partida en solitario y vamos a intentar ganar una partida sin hacer literalmente nada. Aparezco en la sala y ya veo un compañero mío. Pero no es tan noob como yo, sabe correr. Y yo no. Mira, otro noob como yo. Pero ahí estamos viendo otros dos noobs. Los mejores jugadores de este mundo van a latifundio letal, pisos picados, señorío de la sal. Pero como nosotros somos unos noobs en esta partida, vamos a irnos al mejor sitio. Aterrizaje afortunado. Viene un pescado, viene un maldito pescado. Amigo no, amigo no. No. Me escondo en un arbusto. Me voy a esconder en un arbusto porque esto es lo que haría un profesional noob. Pero el pescado ese tiene una pinta de otaku increíble. Míralo, míralo, picando el árbol. Mira el pescado, se está curando, se ha echado mini escudos. Yo de aquí no me muevo. La zona está, bueno, bastante cerca está. Pero aún así, chicos, tenemos a una persona otaku por aquí. Lo que haría un noob profesional es irse agachado al cerdito a este. Vale, sin que el tío me note. La cosa es, ¿dónde está el pescado? A ver, ojo, madre mía, vaya basura del cofre. Jamás he ido al cerdito y me está defraudando. Como nosotros no sabemos editar, tenemos que romper las construcciones a pico. Vale, balas, a ver lo que nos da este cofre. Bueno, una pistola, eso es un arma que la verdad es que los noobs utilizan bastante. Voy súper chetado. A ver dónde está nuestro amigo pescadoso. Míralo, míralo. Míralo, no, yo soy noob, amigo. Yo me escondo detrás de esta piedra y aquí nadie ha visto nada. Quedan 31 personas en el mapa, no se ha cerrado ni el primer punto. Y tengo a un pesado por aquí rondándome. Chavales, hay que demostrar que somos un noob valiente y que no tenemos miedo a nada. Esperemos que nuestro amigo pescadoso no aparezca por aquí y me reviente la cabeza de 4 tiros. Lo único que sé que he hecho mal es que no he looteado casi nada. Normalmente cuando mato a un noob va con una scan legendaria, con un francotirador legendario, con 6 mini escudos, con 2 RPGs y 7 lanzaderas. Y nosotros, como veis, vamos con una pistola silenciada, un subfusil que no lo utiliza ni Peter la anguila, un botiquín, 5 vendas y 3 granadas. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Pues no sé. Nuestro amigo pescadoso, no sé lo que está haciendo por ahí. No, está ahí, chavales. Está ahí nuestro amigo pescadoso picando un árbol. Míralo, míralo, míralo. Míralo. No, amigo, tú a mí no me vas a ver. ¿Te imaginas que le doy así? Sería muy gracioso. Voy a ir agachado sin que nadie se entere, porque es lo que haría un noob profesional. Y la putada es que en esta zona que está helada no hay arbustos, no nos podemos esconder en ningún lado. Míralo, míralo, míralo. Yo aquí no soy un cómplice, amigo. De momento el pescadito se está portando bien porque no nos ha disparado ni una vez. Pero aún así tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros amigos. Míralo, si es que se ha hecho hasta 2 rampas ya. Todo un profesional de este mundillo. Tenemos que no haya gente por aquí, vamos a seguir yendo agachados. La tormenta está a punto de pillarnos, pero no pasa nada porque creo que voy a tener tiempo de entrar. Y el punto está en la cuarta conchichina, como siempre. Bueno, un noob profesional tiene que estar acostumbrado a ir andando hacia las zonas. Amigo, que está cayendo un robot enfrente de mi cara. Voy a ir agachado sin que nadie me vea y espero que nuestro amigo el pescado no nos dé mucha guerra, porque si no lo voy a reventar. La cosa, la verdad, es que sería irme a Ripipi y campear ahí. Pero es que tengo muchísimo miedo de ir por la zona del hielo, porque además aquí hay un robot y por aquí debería haber gente. Por lo cual voy a ir bordeando las rutas principales, porque ya veo yo que se me va a acercar un otaku de
en Abduzcan. Y me va a reventar la cabeza pensando que soy ninja. Miramos el panorama, esperemos que no haya nadie. Uy, 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 una persona con monopatín. ¿Pero qué haces tú, amigo? Para de dar vueltas, por favor. Vale, sigamos avanzando entre las rocas califas. Sin que nadie se entere, sin que nadie se dé cuenta, nos metemos aquí. Aquí no nos debería de encontrar nadie, pero aún así estoy fuera de la zona, chicos. Tranquilamente vamos avanzando por aquí. Esperemos que no nos encontremos a nadie por esta zona tan bonita. La zona ya va avanzando y yo estoy un poco a tomar... ¡Abduzcan! Y ver a Ripipi. Vale, gente, ahí hay una persona. ¡Tengo miedo! Ahí hay otra persona, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Madre mía del amor hermoso, que nos tenemos que ir a la... Uy, una persona construyendo. ¡Otra persona! ¿Y qué pasa? Tengo miedo, me voy para atrás, tengo miedo. Aquí no se entera nadie de que... Hostia, una persona. Una persona en el barco, chicos, tenemos que irnos de aquí ya. Sin que se dé cuenta. Vamos por aquí. Vale, quedan 9 personas en el mapa contando conmigo. Y espero que en Rivero no haya ninguna persona campeando. Amigos, acordaros que yo soy friendly, que yo no hago daño. Hostias, que acabo de escuchar escopetazos ahí arriba. Chicos, yo no participo en vuestra pelea, yo soy una buena persona, espero que os matéis, pero dejadme ganar la partida. Me gustaría encontrar un arbusto por aquí. Mirad, chavales, ese arbusto, si está dentro de la zona, me meto ahí. Simplemente digo que os quedéis con ese arbusto. Me voy a quedar aquí hasta que me apriete el culo la zona. Y después me voy a mover a estos árboles y me voy a meter en ese arbusto que hay aquí. ¡Uh! ¡Lo ha matado! Vale, perfecto. Chavales, quedamos 8 personas en el mapa. Se están pegando ahí arriba, se siguen metiendo de hostias en el pueblo vikingo. Vale, la zona me está apretando ya. Vale, sigamos. Avancemos con nuestra travesura. Vale, cuidado. ¡El arbusto también es una persona! ¡Ese arbusto es una persona! ¡No me... ¡No me fastidies, que ese arbusto también es una persona! Es que, chavales, mirar. Es que se piensa que no estoy viéndolo, mirar. Cae un drop al lado suya. A ver si se mueve. En cuando vaya a coger el drop, me muevo hacia la zona. Amigo, por favor, muévete. Coge el drop y me voy yo. ¡Eres una rata! ¿Qué haces con esa skin, asqueroso? Si yo soy un noob, yo también apoyo a los noobs como tú. ¡Somos un equipo! Espero que gane la partida con este arbustito. Pero es que lo que pasa es que tiene un robot ahí. Que los robots, aunque sigan nerviados, dan muchísimo asco. ¡Yo apoyo a mi compañero noob! No, 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 no dispares, no dispares, amigo. No dispares, por favor, gana la partida por mí. No, no dispares, no dispares. ¡Ay! ¡Que le han quitado el arbusto, amigo! ¡Muévete, corre! Vale. ¿Qué va a coger? ¿Qué va a coger? Se lo está tomando con calma, ¿eh? Va a coger esta escopeta y va a cambiar el sorbete por el RPG. Se mete detrás de la bolquilla de 3 personas. Amigo, confío en que tú lo ganes. Lanza un RPG. Estrategia maestra del loop. ¡Le va a meter! ¡Esa es! ¡Oh! Pero es que lo ha hecho muy lento, amigo. Lo has hecho muy lento. Acaba de llegar el lanzacohetes y tú aún estás aquí. Quedan 3 personas. Pjibocam, el mejor noob de la historia. El que me ha matado haciendo la rata en el arbusto. Amigo, esa es, vamos, tú puedes. Métele, métele un roquetazo. Esa es, you can. Amigo, cuidado. Esa es, qué buena, esa es, amigo. No, dale escopetazo, por favor, te lo pido. No, 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 no. Y le mato un pro con 10 pedazos kills. Se ha quedado a 50 de vida. No, vivo. Todos los momentos buenos que hemos pasado juntos. Este otaku tiene 50 de vida, le apresuran. El otro no parece malo tampoco, le da la zona. Ojo que se está construyendo porque no se toma los mini escudos, no lo entiendo. El otro le sigue presionando, pero el tío se sigue defendiendo con la tormenta pegada al oscuro. Vale, esa es, se toma el mini escudo, el único mini escudo que tiene. Le mete, cuidado chicos, el otro no parece nada malo. Este está muy tocado, pero aún así tiene muchísimos materiales, tiene 10 kills. King. Se está tomando las vendas, chicos. Ojalá gane el otro, porque este ha matado a nuestro compañero noob. Nuestro compañero de guerra, Pjibo. Métele, esa es 85. No, no, amigo, por favor, no lo mates. Lo tapa, le ponen 2 trampas. Le pone 3 trampas. Voy a informar sobre ti diciendo que no respetas las cosas. Formar equipo con el que, amigo, haciendo trampas o hackeando. Pjibo no, Pjibo es la hostia. Alcaez, asquerosísimo. Persona asquerosa que no deja ganar a Pjibo y a mí haciéndonos los noobs. Reportarlo al asqueroso.
Adiós, amigos, espero que te van en la cuenta. Y por aquí dejamos el vídeo. Suscribiros por los noobs, porque vosotros ganaréis una partida haciendo el noob si os suscribís. Utilizad el código XARTAMSX en la tienda del Fortnite. He sido Arta, adiós.